tener a Cristian Bogrich. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué placer tenerte acá nuevamente. Hacía mucho que no venías. Hacía un... No, no tanto. ¿No tanto? Bueno, programa, bueno, acá en Plataforma Magazine, claro, con el nuevo nombre. Bueno, Cristian, artista, artista con todas las letras, bueno. Que no es poco decir artista, sí. No. Bueno, ha venido acá para seguir trabajando en vivo. Contanos qué es esta obra maravillosa para la gente de la radio. ¿Esto qué tiene? Un metro, metro por un metro. Uno por uno. Sí, una obra. Muy denso. Importante. Sí, querían que venga a pintar. Bueno, la técnica que yo trabajo es de mucho detalle, entonces no podía empezar con algo nuevo y no ibas a ver mucha evolución, así que quise traer algo que ya estaba empezado. Y bueno, voy a trabajar hoy, voy a tejer, digamos, todo lo que sería el suéter. No voy a hacer todo, pero una parte vamos a trabajar. O sea que le hiciste la base, todas las sombras... Y ahora tenés que hacer el tejido. Sí, porque está todo... Esto hay que hacerlo todo. O sea, la cara hay que darle varias manos, el pelo lo mismo. Y no sé en qué va a terminar tampoco, porque esto que está acá, a lo mejor voy a hacerlo medio abstracto. O sea, la obra va a ir fluyendo. Va fluyendo. Sí. Bueno, si quieres empezar a trabajar y vamos charlando. Dale, cómo no. Porque sos muy joven, pero tenés una... No tan joven ya. Una gran trayectoria, muchos años. Bueno, estás ahí, no se puede ponerte de costadito, porque justo te vemos más como la nuca, claro. Ahí. Bueno, tienen que ver acá más que... A ver la obra. Encima me traje un atril, pero tuvo una falla, así que tuve que improvisar acá, gracias a la escenografía del programa. Nos acomodamos. Cristian, ¿cuándo arrancas con esto de pintar? De pintar en el año 2000 aproximadamente. En el año 2000, siempre dibujaba. Sí. Acá tengo, esta es la foto, digamos. ¿Estás trabajando desde una foto que es real esto? Esa es una foto de alguien que yo le tomé a mi modelo Sofía, esa niña. Es igual. Y, o sea, si te la estás pintando igual. Y le falta, bueno, bastante. Pero tomo la fotografía y después armo... ¿Es tu hija? No. Ah. Es la hija de una alumna. La hija, miren lo que es la foto. La conocí en una exposición y dije, quiero que sea mi modelo para alguna obra. Y bueno, se la saqué hace como un año y pico, más o menos. Qué hermoso. Qué difícil hacer retrato. Es difícil, pero bueno, me gusta mucho. Y te contaba, tomo de la fotografía, pero después, por ejemplo, esta mano no es de esa fotografía. Ahí claro, en esa misma foto hay un ensamble, porque después yo le pongo otra mano que me gustó más de todas las series que saqué. Claro. Y entonces, bueno, en base a esto yo voy mirando, porque justamente la pintura realista necesitas tener una imagen fotográfica. No podés pintar, digamos, de la cabeza lo que te va saliendo, porque yo quiero que me quede tal cual el punto de, del tejido. No que yo estoy acá sentada... como se hacía en otras épocas, ¿no? ¿O y yo eso retratándote? Claro. No, bueno, eso podría ser. También. El tema costo es complicado, porque yo con lo lento que soy y en los momentos que tengo para pintar, debería tenerla ella todo el tiempo posando. Entonces, si no, tendría que hacer jornadas de días completos para poder avanzar. Y, ¿sí? No sé, ¿qué estabas en la escuela? ¿Ya dibujabas de chico? Siempre me encantó dibujar. O sea, en el jardín de infantes ya fue algo mágico. El primer contacto con el lápiz, cuando nos enseñaban a dibujar, qué sé yo, un número y relacionarlo con un pato. Y siempre sentí que era algo mágico. Y después en la escuela... en la primaria siempre, gracias a Dios, tuve plástica, toda la primaria y la secundaria. Es importante tener esa materia, plástica. Es importante. Hago un llamado de queja para que le incluyan. Porque viste que en un momento, yo que fui profe de música, era o plástica o música. Exacto. O teatro o plástica. O una cosa danza folclórica y no. Sí. Debería ser todo, ¿no? Y desgraciadamente hay chicos que directamente jamás la tienen como materia. Y se pierden, digamos, de tener ese acercamiento que por ahí, si no fuera por la escuela, uno no lo tiene. No se da cuenta. Exacto. Y ahí ya tenías habilidad para dibujar. A mí me gustaba siempre dibujar. Bueno, compañeros de la escuela a lo mejor me pedían que les haga la carátula, que en ese momento. La carátula. Me enteré hace poco que ya no se usa más. Imagínate si estoy fuera de. Ay, ¿te acordás? Era la carátula por mes, que era la hoja de. Se lo digo a los chicos del control que no son muy jóvenes.
Viste todo que lo yo, que contamos, viste que ya no soy tan joven como no me presentaste. No saben, la carátula era en la hoja cartulina y ponías mes de julio. Entonces tenías que hacer la carátula no, la también. Mía era por y aparte materia, por materia. Claro, por materia. Bueno, pero en la primaria era además, cada mes había que hacer una carátula. Ah, esa no me acuerdo ya. No, pues yo soy más grande, mi amor. Capaz que cambió. Y entonces era con hojas o como era el invierno, todas esas cosas. Y ahí ya eras bueno, le hacías la carátula a tus compañeros. O sea, vos te dabas cuenta por tus pares que te decían, ah, no me haces a mí el dibujo este, el pitufo, qué sé yo, lo que estaba. ¿Y en tu casa quién te decía que pintaba? No, todos veían, todos. Pero ya mi hermana, ella iba polivalente en aquella época, imagínate, yo era re chico, y ella tenía en un quincho, tenía todas sus cosas con esculturas, con cerámica. Más grande, tu hermana. Sí, más sí, grande. Y eso era para mí, 10 años me lleva, sí. Imagínate, ah, para mí todo. Era el sueño del pibe entrar a ese lugar y ver todo lo que hacía y que no te dejaba tocar nada encima, porque obviamente, para que no hagas lío. Y ahí cuando dijiste, no sé, voy a estudiar pintura, me gusta esto, ¿no pasó eso? ¿Y de qué vas a vivir, nene? No, es que en realidad el arte fue como que me encontró a mí, no yo que lo busqué. Yo terminé dando clases de pintura, pero sin ser profesor, o sea, no hice carrera. ¿Muy autodidacta? Todo autodidacta. Fui unos meses nada más a la Escuela de Artes Visuales municipal y después fue todo ponerme a trabajar y nada. Ensayo de error. Exacto, mandarme todos los errores habidos y por haber. Y bueno, ir probando, es como una experimentación constante, ¿no? Claro, porque ahora ¿con qué estás pintando? Todo con óleo es esto. Todo óleo. Sí. ¿Y en algún momento, no sé, hiciste acuarela, lápiz? No, me gusta, o sea, hago por mis alumnos que a veces quieren probar otra técnica. Yo siempre recomiendo el óleo, me parece de los materiales más nobles para trabajar. Incluso para arrancar pintura es lo mejor, que muchas veces vienen con que quieren hacer acrílico pensando que es más fácil. Sí. Y todo lo contrario, es más difícil porque se te seca más rápido. Claro. El óleo que podés ir poniendo capas y esto, se mezcla. Esto que yo estoy haciendo, ahora me lo voy a llevar y va a estar húmedo una semana capaz. Ah. Pero eso me permite poder lograr esfumados, integrar la pintura, que con el acrílico, si yo hago esta mancha oscura y acá le pongo una roja y la quiero esfumar, si no lo hago rápido, me cuesta. Se secó. O sea, se seca rápido, exactamente. Así que, ibas ¿a qué jardín ibas? Ay, no me acuerdo. Porque, es un número, pero yo como los números sí, no me llevo. ¿Dirección? ¿Cerca de tu casa? Por el barrio Falucho, que está allá. 911. Por la avenida Falucho. Ah, no, el 917 creo que es. Una vergüenza. Creo que es, ay, a ver, bueno, ya la gente nos va a escribir. Creo no que es acuerdo. El 17. Bueno, ibas ahí. ¿Y después escuela? Después fui a escuela privada, el Colegio del Sol, que se llamaba. Ay, yo di clases ahí, el Colegio del Sol. Sí, de ¿sí? maestra jardinera. No, de música, en secundario. No. Ah, secundario. Sí, en, pero bueno. Estaba en donde ahora, allá en Manantial de los Amores. Ah, no, pero ahí ya era Manantiales. Claro. Y yo, el Colegio del Sol fue antes. Fue antes, hasta claro. primer año hice y después me pasé a comercio. Bien. Y, y en comercio ahí seguías igual, queriendo pintar. Y en comercio no, con la pintura todavía no, era el dibujo más que nada. Claro. Ahí tendría que haber ido polivalente, pero no sé por qué elegí la escuela de comercio. Terminé eligiendo la orientación de comunicación social. Bien. Ahí, bueno. Bueno, acá comunicás también, ¿no? Sí, sí. Con igual la pintura, dentro de esa orientación habían materias como diseño gráfico y todo eso que tenía que ver. Así que ahí trabajé bastante el dibujo. Después hice un taller de historietas que aprendí bastante. Ajá. Y ya después de ahí, un día me animé a empezar a pintar. Sí. Era como un rechazo a la pintura por todo esto de que tenés que tener los materiales, llevar para acá, para allá. Claro. Que no te da la independencia del dibujo. ¿No te sentías que podías? No, me daba pereza por ahí. Sí. Decir, tengo que andar con tantos materiales. ¿Y de chico qué te imaginabas que ibas a hacer? No, no, la verdad no ¿pintor? Me imaginaba. No, no, no. No. ¿Artista? No, tampoco. No, no. ¿Qué te imaginabas? Nada, no sabía. No sabías. No, la verdad que no. Y empezás a pintar. ¿Cuál fue tu primer muestra? Mi primer muestra fue en una librería de acá de Tandil, que en su momento hacía exposiciones, tenía un espacio para hacer exposiciones. Esa fue mi primer muestra individual, que fue en el 2004. Sí. Y,
Y bueno, después de eso, antes de eso, de esa muestra, yo ya había mandado a salones de pintura, me había ido bien, había ganado premios en un salón de arte tango, después en el salón sacro que se hacía en ese momento, sí. Tuve un tercer premio y bueno, eso fue como que me estimuló a seguir trabajando, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, cómo cuando la vida nos tiene deparado algo, sí. Es increíble cómo se van entretejiendo las cosas, casi por Totalmente. Casualidad que no son casualidades. Sí, creo bueno, yo, ¿no? Yo siempre te digo que vos tenés mucho que ver, el canal también, porque la primera vez que vine, esto es muy emocionante, volver a pintar en vivo, claro. La primera vez que me invitaron a pintar en vivo, que tenía muchísima vergüenza. A raíz de eso, tuve la primera alumna que se comunicó por teléfono. Claro, que yo me acuerdo, mandaron un mensaje, Cristian venía, teníamos un segmento, los pintores pintaban en vivo, vino Cristian, muy joven. Y sí. Ay, dijimos, qué gran artista, la gente enloquecida, lo que habías pintado, el programa duraba mucho más, tres horas creo que duraba. Y a ver si dabas clase. Y vos dijiste, no, ni loco. Y yo te dije, ¿cómo no vas a dar clase? ¿Por qué no? ¿Por qué te negás? Sí, primero porque no era docente, no había estudiado, digamos, uh-huh. Para con todo lo relacionado, ¿no? A dar clase. Y bueno, me llamaron por teléfono después de que vieron el programa, una señora que terminó siendo mi primera alumna. Sí, ¿te acordás el nombre? Sí, Graciela Vedela. Graciela, te mandamos un beso. No, ya. Ah, no está más. No, ah, no, bueno, sí, pero está. Es la mamá de Oscar que una vuelta te hizo un... ¿Te acordás que vos fuiste al taller? Ay, que te hizo un sí, que me hizo un retrato. Un retrato. Sí. Bueno, ella yo fue la conocí. ¿La conociste? Claro que fui, bueno. ¿Te acordás al taller? Claro. Y llevé una pasta fría. Sí, me acuerdo. Sí. Sí. Para compartir con tus alumnos. Sí, bueno. Y ella fue la que me insistía y yo, no, pero yo no soy profesor. No, pero yo quiero hacer lo que vos hacés. Me gusta esa pintura. Uh-huh. Y bueno, finalmente... Le dije, vamos a probar unas clases y ves qué te parece. Y bueno, así fue. Arranqué, bueno, y me vamos gustó. Vamos a dejar ahí, vamos a poner un puntito ahí. Mientras Cristian Bogrich sigue pintando en vivo este retrato precioso de una niña que se llama... Sofía. Sofía. Y bueno, ustedes pueden comunicarse, pueden escribir, pueden dejarle un mensaje a Cristian. Con Cristian, que está pintando en vivo, y le digo, bueno, podés dejar un poquito de pintar, Cristian, así charlamos, qué belleza cómo va el entramado del tejido. Estoy luchando con las luces, te contaba, porque claro. Me da mucha luz y entonces estoy como, por eso estoy como obsesionado, a ver si avanza un poco para ¿cuál que es, se vean? ¿Cuál es el mejor lugar para pintar que tenés en tu atelier, bueno, en tu casa? Sí, no sé dónde yo, en el taller donde doy clases, donde uh-huh. Yo trabajo y... en contra de lo que mucha gente cree, con la luz natural a mí me complica, es todo luz sí. Artificial. Ah, mira. Sí, porque si te viene un reflejo de este lado, claro, el óleo brilla cambia. Bastante, encima se usa aceite de lino, que también es brillante, y si tenés una luz que no te favorece, no te deja ver. No te recordamos favorece. Que está pintando el retrato de Sofía, una niña... que está igual a la foto, me impresiona muchísimo. Y habíamos llegado en la historia que nos vas contando hasta, bueno, esto de poner tu propio taller para enseñar, que ya nos están pidiendo tu contacto. No sé si lo querés decir al aire. Sí, no hay sí. Problema. Bueno, a ver. ¿Qué te digo, el teléfono? Sí. 2494, el WhatsApp, 487244. Bien. Y si no, te encuentran en redes. Sí, en las redes, Cristian Bogrich, con CH. ¿B corta o...? Veo, sí. Sí, porque a veces pues, sí. Escriben con velar. Y Cristian con CH también. Cristian con CH. Bueno, y ahora empezaste con esa persona que te vio acá en el programa, ajá. Dijo, quiero tomar clases con vos, y ahí arrancaste. Ahí arranqué, era ella y el hijo, y bueno, fue un desafío, porque también era muy chiquito. Y no, se fue dando, después se fue haciendo como un boca a boca, y bueno, ahora... Ahora está lleno. Ahora me encuentro y de paso el chivo, que en sí, septiembre claro. Vamos a estar, son los 20 años ya del taller. Sí, ¿ya? Sí, sí. Como la nota fue hace 20 años, no era yo entonces. No era yo. Son 20 años este ay, año. Me agarró como un escalofrío. Sí, así. No, sí, porque en realidad al principio fue todo clases que yo hacía a domicilio, sí. Hasta que después me armé abriste el taller. Tu taller. Y bueno, este año en septiembre vamos a hacer el 14 de septiembre a las 20 horas.
en un centro cultural que uh-huh. se llama El Taller. Uh-huh. Vamos a hacer una inauguración y el sábado 21 de septiembre otra inauguración más de otro grupo, porque no entran bueno, todos. Ya vas a venir más cerca de la fecha bueno. a contarnos bien para hacer la invitación. A entrada libre y gratuita para que vayan a ver. ¡Qué lindo! Muchas pinturas de Tandileses. Y, a ver, ¿te pasa esto de que muchas personas por ahí que, no sé, tienen una profesión, se dedican a otra cosa y de repente les apareces vos en su vida por casualidad, que para mí nada es casualidad en esta vida, sí. y se descubren... Descubren algo dentro de ellos que no sabían. Sí, pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Y pasa también, hoy me preguntabas cuándo yo me di cuenta que iba a dar clases de pintura o que iba a dedicarme uh-huh. de lleno al arte. Y yo te dije que nunca lo no. había pensado. Por eso te digo, la vida como que te va llevando y te va haciendo esas coincidencias o causalidades hasta llegar. Y yo me siento feliz haciendo lo que yo hago. Y me pasa conocer gente que tienen su profesión, tienen su carrera y no son felices con lo que están haciendo. Y de grandes descubran, llegan al taller. Ay, sí, sí, sí. Y se replantean. Pero más vale que da miedo porque... Jugársela por lo que uno quiere siempre da miedo. Es muy difícil y vivir del arte es muy difícil, más en la Argentina también. Eso te iba a preguntar. Es complicado. Yo creo que en todas partes es difícil, pero bueno, se nos complica todo, nosotros siempre un poquito más. Uh-huh. Sí. Pero bueno, no es imposible, hay que buscar la manera. La vuelta. Mejor. Sí, sí. Claro, no solo pintando y vendiendo las obras no se puede no, a lo mejor. No. Es y raro. Entonces por ahí esto de dar clases... Te sí. ayuda. Hoy por hoy, la mayoría de artistas que yo conozco de la Argentina, todos tienen su taller de arte. Hay pocos que no. Y la verdad, no sé cómo hacen, que trabajan exclusivamente para vender, pero las venden las obras afuera. Claro. Y eso también es otro trastorno, ¿no? El sacar obra del país es bastante ¿Ah, sí? complicado. ¿Es complicado? Es complicado todo, sí. Sí, no es te muy puedo complicado. Creer. Sí, sí, sí. sí. Con permisos, tenés que sacar... ¿En serio? Sí, sí, ¿Si sí. esto lo quiero mandar a Italia? Tenés que llenar todo con cultura, haces un trámite online, hasta del Interpol te llega un certificado para que no sea una obra robada y pueda viajar tranquilamente. ¡Qué bar! Sí. Bueno, que te contraten, que te lleven a vos en vivo, ¿no? Eso. Que te lleven a Italia. Eso, tendría que ser el paquete completo. Pintás allá y, sí. y después te venís. Sí. ¿Qué nos dicen, Mili? Dicen, hola, abrazo enorme a mi primo Cris, genio total. Se merece todo lo que es. Abrazo, nos dice Roxana. Y también vamos, nos dicen gracias. Si puede volver a repetir su número. ¿El número de vuelta? Tu número, claro. 2494-487244. Cristian, y a ver, ¿solo retrato o haces paisaje? No, hago de todo. De todo. Sí, sí. Esto está dentro de una serie que yo estoy trabajando hace unos años, que se va a llamar Intangible. Tiene que ver con los sentimientos, con todo lo que justamente, como dice la palabra, ¿no? No se puede tocar, pero no por eso no existe. Uh-huh. Y bueno, empezó todo con un montón de pinturas, digamos, que tenían relación con nubes, con todo eso etéreo. Y bueno, ahora en esta va a venir lo que es la burbuja. Ella está haciendo unas pompas de jabón, no se ve todavía, pero las va a estar haciendo. Y bueno, habla un poco de eso, ¿no? De los momentos, la pompa de jabón es como ese instante que dura nada. Y se desaparece. Y te da una ilusión. Exacto. Los momentos a lo mejor de felicidad o esas lindas y sencillas cosas que tenemos todos los días, que a lo mejor no duran tanto, pero nos hacen. O sea que vos te vas inspirando como en temas. Sí. Y después vas plasmando. Toda esta serie tiene que ver con eso, ¿no? Con sentimientos. ¿Y todo de esta medida? No. Hay algunas más grandes, otros más chicos. Sí. ¿Cuál fue la pintura más loca que te vinieron a decir, pintame tal cosa? No sé si... Bueno... No sé si sí. lo puedo contar. Sí, es medio... Cuando no se existía tanto el Photoshop, no era claro. una pintura, era un dibujo, pero para el sí. caso era lo mismo. Y bueno, fue medio pícaro, o sea, era la chica que le quería regalar al novio sí. La cara de él, pero con un cuerpo desnudo de otra persona. Ah, así mirá. Que tuve que hacer todo ese ensamble. Yo te voy a buscar una foto mía y pongo otra.
de acá para... Vos estás bien en la receta. Safo, pero bueno, el ideal y... Lo que pasa es que en ese momento no se usaban ni... Ahora tenés aplicaciones que te la hacen con el celular. En ese momento era más... Lo pedía. ¡Qué bueno! Y después, qué sé yo... No sé si qué bueno, pero bueno, pedidos que te hacían, por ejemplo, de casamiento, ¿viste? A mí mucho hay cosas que a uno no le gustan hacer, pero bueno, es trabajo, uno lo hace. ¿Qué de casamiento? Sí, la foto de casamiento, o sea... ¿Pintado? Sí. ¿No te gusta? Y me parece que para eso está el fotógrafo y ahí está esa, ¿viste? Claro. Ese conflicto que siempre dicen. Aparte se divorcia en mitad del cuadro para cada uno. Muchos dicen, ¿para qué pintar algo tan fotográfico si tenés la foto? En ese caso, que es lo social, yo considero que para eso está la foto. Bueno, pero bueno, si tiene, lo quieren hacer... Tiene otra cosa. Es trabajo para uno, así que hay que hacerlo. Sí. Bueno, estamos abriendo rubros. No sé, el retrato es lindo. El retrato es lindo, sí. Pero ¿es muy ego el retrato? Que te vayan y te pidan un retrato. Es que a la gente le da... Es raro que se lo pidan, ¿viste? Pero... O lo pide otro el retrato. Muchas veces es para regalar. Pero también hay que ver si a la persona que se lo van a regalar le va a gustar tenerlo. Claro. Porque les da vergüenza muchas veces. Claro, porque vos, ponele, vos me pintás así uno por uno. Entrás a mi casa y ves mi cara. ¡Wow! ¡Qué ego!, ¿no? Bueno, digo, piense la gente. Si no, hay que... Uno de cada uno. Uno de cada integrante. También, qué sé yo. Las mascotas, ¿viste? Las mascotas. Sí. Hoy las mascotas han cobrado una importancia, es uno más de la familia. Entonces, o algún familiar que uno ha querido tenerlo pintado, sí, me parece que es lindo eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué otra cosa te piden? No, básicamente, yo no soy tanto de hacer abstractos, pero me han pedido abstractos y es como un mundo interesante también, más allá de que no es el estilo que a mí más me gusta. Esos cuadros así blancos, es una raya con manchas, negra, que a mí me encanta. A mí también eso. Me gusta, sí, sí, sí. Por eso te digo, es como que incursioné gracias a pedidos en cosas que yo no hago habitualmente. O sea, que te digo, ahí hacemos un cuadro, lo haces. Sí, lo hago. Y además es nutritivo para mí porque después capaz que de eso, de ese trabajo que hice... Porque a lo mejor decías, ay, eso es como una mancha, una pavada, lo puede hacer cualquiera. No, hay que hacerlo. No es tan fácil. Claro. Y además de eso, es como que después me sirve para otro trabajo que yo estoy haciendo y capaz que incluyo, ¿no?, algún procedimiento de esa técnica para trabajar. ¿Y te hace autorretratado? ¿Autopintado? Sí, siempre uno... El que pinta es como que el modelo más cercano, el que el que vos le sacás la foto como querés, yo me autosaco fotos y con eso he trabajado, sí. Muy bien.